Rocío, ¿Cómo va? Me encanta verte. Así estamos las dos engamadas, con mucho color. Mucho, mucho color. Bueno, yo estoy psicodélica. Me encanta. Años 50. Adivina más o menos, percibo de dónde es tu vestido. Ahora lo mostramos, por favor. Vamos a saludar a Noelia. ¿Cómo estás, ¿Cómo andan? ¿Cómo les va, chicas? Bueno, un placer, como siempre, de acompañarlas. Y hoy con un emblema, ¿eh? Ay, hoy trajimos las frases de una de las empoderadas de todas las mujeres. Exacto. La verdad es que vamos a reflexionar acerca de Coco Chanel. Maravilloso, muy bien. Nos encanta. Así que en un ratito nada más. En un ratito. Gracias, Noelia. Por favor. Bueno, voy a ir a mostrar mi vestido psicodélico. Es de Leticia Carosella. Ella está en la calle Rodríguez Peña, casi esquina Quintana. Bueno, me encanta. Como yo siempre digo, son estos vestidos que usted guarda en el bolso, en la cartera, porque se hace rollito, rollito. Lo acompaño con estos zapatos divinos, sandalias, en color turquesa. Y quiero hacer hincapié también en este collar, que es de Ares by MN, de mi amiga Miriam Nicolás. ¿Y tú? Me encantó. Bueno, yo me vine con un outfit de Nati Antolín. Ella es una diseñadora, joven diseñadora, que nos conocimos desde que yo arranqué a desfilar. Es muy canchero. Es un trajecito multicolor. Es de una cápsula que hizo Vero Lozano para su marca. Me encantó. Hay que poner un poco de color porque se nos termina el verano. Sandalias también son de mi guardarropa. Y miren este topcito, qué canchero. Ahí con plumitas. Bueno, tenemos un gran programa. Todas cápsulas. Está buenísimo, se usa mucho esto ahora. Sí, tenemos un programa. Bueno, que nos llamen. La cápsula by Evelyn y Rocío. Exactamente. Vamos al living, por favor. Vamos. Muy bien, en los últimos programas me han visto con la publicidad del ojo clínico. Hoy nos acompaña su dueña, ella es Marisa Anchaval, es una empresa de venta de anteojos online. ¿Y qué anteojos? Yo siempre hablo, bueno, bienvenida Marisa, muchísimas pero gracias. Yo siempre hablo del objeto de poder, ¿no? Claro. Hay objetos de poder, totalmente. El hombre es el auto, el reloj y las gafas. Totalmente y para la mujer, los zapatos, la cartera y las gafas. Claramente. Así que creo que acertaste. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Un placer tenerte acá y muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Bueno, porque ella me contaba tras cámara que es médica y dejó un poco la profesión de lado para dedicarse al ojo clínico. Exactamente. Es decir, fue como ensamblado, ¿no? En tu vida. Exactamente, sí. ¿Cómo decidiste, buscaste... Mira, un producto maravilloso. Totalmente, esto es cierto. Fue un antes y un después, porque hay que tomar dicha decisión. Cuando hay algo que ya no te hace feliz, tenés que innovar, y nada mejor que innovar con la belleza, con la estética y con la salud, porque las gafas no solamente te dan personalidad, sino que también tenés que cuidar muchísimo de los rayos que son tan dañinos. Así que aportamos un buen producto de calidad y diseño a la hora y con una marca es Ray-Ban, creo que supuesto. Es la marca más reconocida en el mundo y más comprada en el mundo entero. Totalmente, ¿no? Vanguardista de acuerdo. Desde ya. Totalmente de acuerdo, así que estamos muy felices. ¿Cuántos años tiene Ray-Ban en el mercado? ¿Tenés idea? Mira, en el 36 lanzó su primer producto, que fue el famoso Clipper Aviador, que fueron lanzados por, qué sexy, además. Sí, además es el clásico de todos los tiempos. Fíjate que películas de Hollywood que hoy ves. Totalmente. Brad Pitt. Top Gun. Sí, sí, total. Sí. Es una gafa, igualmente el Wayfarer, qué sé yo, el Club Master. Son gafas empoderadas en cuanto a... Empoderadas, sí, exactamente, hablamos de poder. Y además, lo bueno es que uno tiene que, ya que estamos hablando de anteojos de sol... Los de vista obviamente son recetados, claro. Y se usan los marcos de los de Ray-Ban, sí, para seguramente hacerse, igualmente también contamos con marcos para gafas recetadas también. En este caso, como no somos ópticas, somos una empresa online de gafas exclusivamente de sol, tratamos la gente se compra se compra el marco y se pone los vidrios que necesita, los cristales que necesita. Pero hay que cuidarse, vamos a hacer hincapié en esto, porque a veces cometemos el error de comprar, no sé, en esos escaparates, los anteojos baratos, exacto. A la larga nos van arruinando la vista. Y te termina saliendo caro, si se quiere. Obvio. Igualmente, tratamos de manejar el mercado
pese a las necesidades del que lo quiera adquirir y demás, por una cuestión lógica. Hemos vivido un año espantoso. El año pasado fue un año terrible, realmente, donde si pero uno no traía un poco ventas de... las online, uno, los que salíamos, sí, un poquito, claro, a ver el sol, te pones anteojos. Totalmente. ¿Cómo...? Sos una mujer exitosa, porque en un año lograste con el ojo clínico, sí, la verdad, realmente que sí, lanzarte al mercado, ¿no? Y que la gente te siga y te compre, fundamentalmente. ¿Cómo te sentís como mujer exitosa en este sentido? Mira, yo siempre digo que el éxito no es de uno, sino que el éxito va acompañado por un gran equipo. Tengo un gran equipo de trabajo detrás. Realmente mis productoras y mi productora comercial, mi productora, claro, audiovisual, mis modelos, mi fotógrafa, tengo un equipo de diseño. Que son divinas, andan, sí, son por acá divinas, atrás. Están por acá, siempre me acompañan, me asesoran, me apuntalan, y para mí eso es lo que no tiene precio y lo, claro, que te lleva al éxito. Exacto. Yo siempre digo que una empresa no existe, es persona, no, física, no, una empresa es un grupo de gente. Entonces, si vos en base a eso te manejás y nunca se te sube el ego y trabajás a la par del otro, vas a llegar es lejos. Es la única. Es la única. Bueno, imaginate todo el equipo, fíjate que tu somos carrera, acá. Claro. Somos muchos y dependemos uno de los otros para estar acá presentes, sí, por supuesto, y salir al aire, claro, ¿no? Así, y decime, bueno, una cosa, ¿estás con proyectos de por ahí lanzarte con otro tipo de productos? Mira, nosotros somos el ojo clínico, el así ojo que clínico. El ojo clínico puede sorprenderte con lo que sea, lo tecnología, que sea, gafas de otras marcas. Estuve viendo por ahí a la señora Teresa Calandra, así que ¿quién te dice? Va a estar ahora con nosotros. Bueno, nada. Así que nada, el ojo clínico es una marca que se está imponiendo para sorprender. Para sorprender, y recuerden, saben que están en buenas manos. Totalmente. Que tienen el mejor producto. Totalmente. Mundialmente reconocido. Acá tenemos nuestros modelos. Los modelos con esos anteojos soñados. Que bueno, Abril está luciendo una famosa Round Metal, que es una gafa atemporal. Muchísimas gracias. Bueno, aprovecho... darte este presente. ¡Ay, qué amor! ¡Gracias! Darte este presente. Espero que te guste. Mientras vemos. Igualmente me parece que se equivocaron de bolsita, pero no importa. Los muestro igual. Yo, después los cambiamos, no te hagas ningún problema. Así que nada, feliz. Bueno, los amo. Los dos están los luciendo. Amo, ¿eh? No sé si te los voy a devolver. Vamos no, a ver. No, son tuyos. Es un obsequio, sí, claro. A ver. Ah, sí, no, geniales. Vamos a abrirlos. Muy de la década del 60, 70, ¿no? Claro. 60, exactamente. El Square. A ver. Bueno, me los voy a probar. Con lo que tenés puesto, te va. Miren. De 10. ¿Eh? ¿Cancheros? Sí, muy. Muy canchero. Muy no, divinos. No conocía este tipo de diseño. El Square diseño. Viene metálico y también te lo trajimos en aceto, que es el que te traje. Vamos a chusmearlo así después. Así que, bueno, son preciosos. Te agradezco. Como te decía, tanto. Los chicos, por ejemplo, Lucas está luciendo un Wayfarer fotocromático que tiene la particularidad de usarla en la noche. ¿Ves? Que para es, manejar y todo eso. Sí, perfecto. No solamente, sino por la iluminación y también como accesorio. El fotocromático es buenísimo por eso también, ¿viste? Cualquier tipo de gafa que sea fotocromática. Y el ROM... ¿Todos los vidrios tienen esto? Todos son anti-reflex. Anti-reflex. Cristales anti-reflex. Perfecto. Todo Ray-Ban es anti-reflex. Pero ese en sí tenía una particularidad que la quería mostrar porque hoy el fotocromático es como el boom del momento. Ajá. Y realmente... Y ahora que como es... un accesorio importante. Totalmente, en la noche los flacos, claro, saquito, remerita. No te maquillás y te pones la gafa y estás divina. Sí, totalmente. Ese, el que tiene él es uno de los modelos más clásicos, ¿no? Ese es el Wayfarer clásico, yo digo siempre muy Johnny Depp. Claro. Viste. Perfecto. Que es toda esa onda. Así que, y Abril también. Abril tiene el ROM Metal con el marco dorado, porque siempre lo mostrábamos en marco plateado. Y bueno, ahí obviamente tenemos la variedad. Ya saben, ojoclínico.ok. Ahora yo les hago el comercialito y anotan todo. Muchas gracias. Marisa, placer. Una santa. No, muchísimas gracias. Un placer enorme. Y en Profesionales Exitosos también hay recomendaciones. A la hora de elegir un lindo hotel en la ciudad de Buenos Aires, Ibis Hotel Buenos Aires. Mira lo que te cuento, escuchá lo que te digo.
Llegó Ibis Buenos Aires, 94 habitaciones, recepción y bar 24 horas, la mejor gastronomía, exquisiteces en un solo lugar, recepción y atención de primera línea, comodidad y confort. Avenida Corrientes, 628, teléfono 5279-0000. Ibis Buenos Aires. Con Judith Fuchs de Fuchs Precise. Muchas gracias por venir a visitarnos nuevamente. Encantado, un placer, Rocío. Bueno, ¿qué nos vas a traer hoy? Bueno, Fuchs Precise, como ya saben, es un método no invasivo se ocupa de embellecer hombres, mujeres de todas las edades. Así es. Con métodos naturales. Así es, con métodos naturales. Y hoy voy a hablar de psoriasis, sí, que vamos a ver una paciente con psoriasis, pero el tema que, si nosotros logramos lo que logramos con esta paciente con psoriasis, que es una enfermedad no curable, pero extrema, imagínense lo que sucede en una piel que está muy avejentada. Claro, la psoriasis no es curable, pero sí se puede llegar a mejorar y a evitar que siga avanzando. Por eso vamos a ver esta paciente mayor de 60 años, donde vamos a ver que en su cara, lateral derecho, frente y lateral izquierdo, está con muchas arrugas, líneas, ojeras, envejecimiento alrededor de su boca, pero su cara era una cara más o menos correspondiente a su edad, no tiene un envejecimiento avanzado, pero vamos a ver los brazos. Okay. Vamos a ver los brazos, claro, el brazo derecho y el brazo izquierdo, van a ver las lesiones que tenía esta mujer con la psoriasis. Claro, la psoriasis se genera sobre todo en los codos, rodillas y talones, cuero cabelludo en general. Pero aplicamos el test Fuchs Precise, donde testeamos cada uno de los componentes de nuestros tratamientos que a nuestro modo de ver el paciente necesita. Testeamos para la psoriasis, para el envejecimiento, para la ojera, para los puntos negros de la naricita, para todo. Un test general. También de los brazos, porque también testeamos los brazos. Y sacamos unos cabellos, porque tenía un poco de caída de cabello, entonces sacamos unos cabellos para posterior análisis. Entonces, al lapso de 20 minutos de hacer todo este test maravilloso, vemos el después. Vemos su cara, el lateral derecho, el frente, el izquierdo, van a ver la piel rozagante, radiante, luminosa, los puntos negros están mejor, la piel está más tensa. Son 20 minutos, ¿por qué? Porque es lo que la paciente necesita. Cuando la paciente está radiante, ahí paramos, o él o la paciente paramos. Algo. A mí me intriga, ¿cómo puede ser? Me encanta esto de que, ¿cómo puede ser que siendo un método no invasivo, la gente siendo que aplicando este método, uno puede superar la psoriasis y un montón de mejorarla, mejorarlas? ¿Y por qué van a lo invasivo, a la cirugía, si se puede mejorar? Porque no conocen, porque nosotros tratamos de despertar la conciencia en Argentina. En Europa hacemos campañas de biocosmética para que los europeos dejen de hacer, de año en año 30% de europeos dejan de inyectarse, ponerse paratología y eligen otro camino para preservar la salud, el medio ambiente, están cerrados sin sufrimiento animal. Pero vamos a ver los brazos de esta paciente. Van a ver el después. Fíjense cómo las lesiones eran gigantes y cómo ha bajado esa lesión. Está rosada, está calma. Las costras, esas costras típicas de la psoriasis han desaparecido. Son 20 minutos de test, simplemente. ¿Y cómo se hace para que esto no vuelva a suceder? Es permanente. Es un tratamiento de regeneración permanente. Y a partir de este test, se diseña el tratamiento personalizado para cada persona y para cada ansiedad en este caso. Y tengo una consulta, ¿esto es algo hereditario por la psoriasis? Es de nacimiento, es congénito, pero por ejemplo también nosotros desarrollamos tratamientos a distancia para personas que no pueden asistir al consultorio, estamos desarrollando para el interior del país, tratamientos a distancia donde asesoramos a todos los pacientes sobre distintos tópicos, tanto sea de la piel o del cabello. Claro, porque si es hereditario, ¿se puede hacer en pacientes que ya se ve algunas señales, hacer algo para que eso Nosotros atendemos niños desde 11 años a personas de 100 años, hombres y mujeres, veganos, vegetarianos, celíacos, pacientes con cáncer, con enfermedad autoinmune, todos pueden hacer tratamientos, todos, porque no hay que pararlo en ningún año. Para ser biocosmético, preservan la salud. Y lo más importante es aumentar la inmunidad de año en año, que es lo que logran nuestros tratamientos, y los tratamientos invasivos como inyectables, aparatología, plasma y meso,
tienen algún tipo de compromiso. Ahora, si todo eso se realiza porque un médico lo decide para una patología, maravilloso, pero no como una elección estética. Claro, está muy bien. ¿De dónde le traen todos estos tratamientos? Bueno, nuestras ideas las co-desarrollamos con laboratorios franceses, las ideas, y luego lo desarrollamos nosotras, con mamá, con Sana Fuchs, con 65 años de trayectoria, 66 este año porque ya cumplimos un aniversario nuevo. Qué lindo. Y 86 años de edad de mi mamá, que es una genia, es la creadora de Fuchs Francis. Bueno, que esperamos poder verla pronto nuevamente. Ojalá que podamos estar juntos. Bueno, a mí me encanta, porque a mí me dan miedo las agujas, me da miedo exponerme, nunca me hice ninguna cirugía de ningún tipo, solamente me lo reservo si en algún momento la salud me lo requiere. Así que me encanta, soy pro Fuchs Francis, porque bueno, creo que lo no invasivo y lo natural es para donde hay que ir. Así es, gracias Rocío. Muchísimas gracias por visitarnos. Gracias, muy amable. Bueno, y seguimos con Noelia, con nuestro momento de reflexión. Visionaria y exitosa. Momento de reflexionar. ¿Y con quién? ¿A quién les trajimos hoy? A Coco Janel. Vamos a hablar de una emblemática, ¿no? Una mujer que nos ha traído belleza, glamour, estilo, una referencia en la moda femenina, como así también masculina, porque hay muchas personas que la siguen a ella y nos ha dejado frases que hoy vamos a compartir con todos ustedes, que tienen que ver con eso, ¿no? Con lo profesional y exitosa que fue Coco Janel desde sus 20 años. Repasemos un poco algunos de sus dichos, de sus frases que hoy marcan tanto, ¿no?, a la moda en nuestro país como así también en el mundo. La simplicidad es la clave de la verdadera elegancia. Atención, porque vamos con la segunda. La moda pasa, el estilo permanece. Viste vulgar y solo verán el vestido. Viste elegante y verán a la mujer. Una mujer debe ser, bueno, claramente y sumamente utilizada justo con su perfume en donde desea ser besada. Y además, no existen mujeres feas, solo mujeres que no saben arreglarse. Algunas de las frases que decimos, emblemáticas, con estilo y que, por supuesto, asientan belleza. Y ahora sí, a la hora de viajar seguro, viajar tranquilo, con confort, comodidad y confianza, nosotros elegimos a B&G Viajes. Mira. A la hora de viajar, elegilos a ellos. B&G Viajes, la mejor agencia. Seguridad, protocolo anti-COVID, confianza, confort a la hora de viajar. B&G Viajes. A través de las redes sociales, seguilos, @B&G Viajes. En nuestros talleres de imagen personal, creamos una dinámica de autenticidad, de confianza. Llevamos un diagnóstico personalizado, interpretamos la belleza real. Aprenderás tips para estilizar tu cuerpo y transformar todo lo que anhelas. El objetivo es generar un impacto positivo en la imagen integral, en lo estético y lo espiritual. Podemos sanar desde la imagen y honrar nuestro cuerpo. Aquí nos encontramos con Ana y con Alicia de Ahora Nosotras. Bienvenidas, gracias. ¿Cómo están? Bueno, un placer. Vos sabés que yo siempre, no sé qué haces vos, porque sos muy chiquita para estar en este programa. No, es un grupo de mujeres maravillosas. Yo siempre digo que cuando nos pasa algo grave, decimos a mí, solo a mí. Y no es así. No. Es de libro casi todo tal lo cual que nos pasa, ¿no? Sí. Y ellas armaron un grupo maravilloso para mujeres a partir de los 50. Por eso digo que está de más nuestra querida Rocío. Bueno, pero hay que ir proyectándose, porque antes lo que sucedía es que la mujer luego de los 50, 60 años ya está, se quedaba en la casa, casi que se retiraba, sí, y no tenía mucha más actividad que hacer. Tal cual. Ustedes ayudan a motivarlas a que continúen, porque obviamente el mundo cambió sí, para bien, y, sí, y las mujeres tiene un rol más activo. Es verdad, nosotras empezamos con la comunidad, con Ana, hace 2 años y pico, casi 3, pero porque veíamos que no había un espacio que permitiera a las mujeres de nuestra edad y de nuestra generación encontrar temas en común, temas que nos atraviesan a todas, un espacio para debatir, para tratar. Y empezamos a tirar notas entre amigas, se fueron sumando amigas de amigas,
y ya somos 39,000 y pico. ¡Qué bárbaro! Wow. ¿Cuáles son las preguntas? Pronto. Ya van a llegar, obviamente, con el programa, profesor. Llegamos a 40,000. Claro. Decime, ¿cuáles son las preguntas o los problemas que más acosan hoy en día a mujeres un poquito más grandes? Un problema muy movilizador es el tema del trabajo. El trabajo. Porque hay algo súper interesante. La mujer antes se guardaba y ahora la mujer justamente a esa edad es cuando más quiere salir. Claro. Ya terminó las demandas, las demandas de la familia, las exigencias del marido, etcétera, etcétera. Y entonces quiere salir y lo que no está preparado es la sociedad. No están preparados los actores económicos para realmente reconocer esta fortaleza y esta capacidad de la mujer. Entonces, un tema es el trabajo. Pero saquemos de la pandemia. En general, sí. en otras épocas buenas, pasaba esto con las mujeres. Claro, Les costaba mucho. Les cuesta mucho. No, independientemente de la pandemia. Otra es los vínculos, porque toda la familia cambia. O sea, los chicos crecen, se están por ir, los que no se van, lo que llaman el síndrome del nido vacío. La soledad, algunas por elección, las por separación, ¿no? Y también a veces están la generación sándwich, que tenés que ocuparte de los padres y tenés los hijos más chicos porque elegiste una maternidad más tardía. Exacto. Tal cual. También. Y además, como digamos que las cosas no son para toda la vida como antes, porque vivimos mucho más tiempo. La vida se ha prolongado muchísimo. Sí. La expectativa de vida hace 40 años no tenía nada que ver con la expectativa de hoy. Entonces, las carreras no se son casaban para toda la vida porque a los 30 se moría. Claro, o a los 40. En el año 1950, el promedio de vida, según la Organización Mundial de Comercio, era de 53 años. Qué barra, y hoy es de 80 y pico. Claro, para el hombre el promedio es 80 años, para la mujer es mucho más. Nosotros tenemos un valor agregado, las mujeres, perdonen todos los caballeros que están acá presentes, pero tenemos un valor agregado que es la amistad entre nosotras y la confidencialidad que tenemos. La contención, que los hombres no la tienen y lo sufren, por ahí no lo conocen, pero lo sufren. Las mujeres armamos redes de contención. Sí. Nosotros, por ejemplo, en Ahora Nosotras, Ahora Nosotras en Facebook es el nombre y haces arroba Nosotras Ahora para encontrarnos. Nosotras Ahora tienen que tipear las señoras en Facebook para encontrarnos. Perfecto. Y lo que es interesante es que nosotros durante la pandemia dijimos, ¿qué podemos hacer diferente? Porque ahí estábamos haciendo antes de la pandemia encuentros presenciales. Ah, sí. Y entonces empezamos a hacer encuentros virtuales. Y vos vieras qué interesante el apoyo que nos dimos entre diferentes mujeres. Era una cita sagrada para muchas mujeres. ¿Qué se debate en estos encuentros cuando se juntan tanto presencial como virtual? ¿De qué se habla? De sentimientos, de sensaciones, de los vínculos, de las relaciones con los padres, de las relaciones con los hijos, de las relaciones con la profesión. Muchas mujeres en pandemia. Con las nueras, con las suegras. En pandemia muchas mujeres se reinventaron. Sí. Y pudieron poner en práctica tareas o actividades que les permitieron proyectarse en microemprendimientos. Claro. Y eso es muy, muy satisfactorio. Lo que pasa, vos pensás que años a los maridos no dejaban trabajar tampoco a las mujeres. No. Entonces, estaban limitadas al hogar, a los quehaceres hogareños, la crianza de los otro hijos. Mundo. Y de golpe llega el nido vacío. ¿Y qué hago de mi vida? Y por ahí te desconoces con la persona que conviviste 40 años. Frente a frente. ¿Quién es este señor? Y esto, ¿no? Lo que decís es súper interesante. Es uno de los temas que se tocan. Sí, porque llega el momento de la jubilación o llega el momento en el cual ya no conseguís trabajo, porque hay lo que se llama edadismo, obvio, que es discriminación por la edad. Sí. Y vos no tenés otro proyecto de vida, no pensaste qué hacer. Y eso hasta te impacta en la salud. Terrible. Lo que se llama es, vos a medida que pasan los años, tenés que tener un propósito de vida personal propio. Física y espiritual. En general, estas mujeres que son activas y nunca trabajaron, por ahí empiezan a hacer cursos o de idiomas o cursos para de pintura, difícil. ¿No? Cuando una mujer a los 50 años se queda sin trabajo, es muy difícil que la vuelvan terrible. A contratar. Nosotras somos militantes de la vigencia laboral de los seniors, porque entendemos que las mujeres maduras y también los hombres tienen muchísimo que aportar a la mucha sociedad y luchamos para visibilizar el potencial de la gente madura. Obvio, por supuesto. Porque es muy importante. Sí, hay un dato súper interesante, Samela, se llama Gabriela Samela, una periodista del diario Clarín, hizo una nota en enero, en el cual hizo una súper investigación y pareciera que las personas entre 50 y 60 años
no tienen tanto desempleo. Okay. Lo que sucede es que no tienen tanto desempleo, de acuerdo a las estadísticas del INDEC, sí, porque lo que se dice población económicamente activa toma en cuenta la búsqueda de trabajo. Claro. Y entonces, si vos realmente durante 3 años mandás currículums y nadie te contesta, es un dato engañoso. Es un dato muy engañoso. Claro, entonces ella hizo esta nota y la verdad que está súper interesante el desconocimiento y la negación de la falta de trabajo. Y también tratar de buscar y ayudarlas a encontrar una salida laboral que no dependa de un jefe, de una empresa. Estos microemprendimientos que te contamos. La comunidad, ahora nosotras ahora, para que nos encuentren en Facebook, tiene un rol inspirador y motivador. Claro, las mujeres se encuentran un espacio para compartir, para debatir. Nos mandan, muy conmovedores son los mensajes privados, pero también los comentarios públicos que hacen a notas que realmente les tocan la fibra de lo que les está pasando. Y para nosotras es una enorme satisfacción ver que podemos ayudar a mujeres a que salgan del cascarón. Obvio, digamos. Por supuesto que es sí. Es muy lindo, no, me encanta lo que hacen. Me encantó lo que nos vino a compartir. Verdad. Y ahora están haciendo la mutación a Instagram también, sí, ¿no? Sí, a pedido de las más jóvenes, del segmento de 50 y pocos, porque las mujeres más grandes... Yo soy solo Instagram. Claro, sí, bueno. Es raro, ¿eh? Bueno, mi madre mutó también a Instagram y está feliz. Es como que encuentran ahora una dinámica más divertida. Nuestro público está básicamente en Facebook, pero ahora tenemos muchas amigas que tienen 50 y pocos y nos piden estar en Instagram. Lo que pasa es que hoy la mujer adulta, las abuelas, hoy están conectadas con los nietos a través de la cámara. Es decir, se ayornaron en general todas, porque es la única manera y también querés ver a tu nieto qué hace, qué no hace en la escuela, y la charla la pesadez de que el chico tenga que ir a visitarte, ¿viste? El año pasado, desde Ahora Nosotras y en conjunto con Aging 2.0, que es otra organización internacional que nosotras representamos en Argentina, es un voluntariado, organizamos una serie de un ciclo de capacitación digital para gente grande, que tuvo mucho éxito. Claro que sí. Y se conectó mucha gente. Tendría que hacerlo yo, porque fue aprende. Increíble. Chicas, todo lo que me se encantó. Logró. Sí, ustedes, anótense esto, métanse, que les van a ayudar, porque siempre tenemos dramas que tenemos que compartir y con otras. Las esperamos a todas, las esperamos con todo cariño. Bueno, gracias a ustedes. A ustedes. Y Rocío, nos vemos un el placer, domingo nos vemos que el viene. El próximo domingo. Gracias. Gracias. Gracias.